Hoy en Primicia Mundial tenemos el vídeo grabado en 3D y con sonido envolvente, envolvente, envolvente. Y es la lucha de la lechuga contra el embutido. Suscríbete, comparte, comparte. Ahora en serio. Bienvenidos y vamos con la videorreceta que tanto esperéis del ceviche peruano de Corvina. Muchas gracias. Hola familia, bienvenidos a Cocinando desde La Mancha hasta Huancayo. Hoy os traemos un plato muy especial y no es otro que el ceviche peruano. Es uno de los platos bandera del Perú. Es una comida deliciosa que vais a ver en unos minutos que es facilísimo de preparar, que está delicioso porque te estás comiendo el pescado con una frescura y un jugo que normalmente o una jugosidad no vas a poder encontrar de otra forma. Y sobre todo que es una comida contundente. Como veis, yo lo he preparado con corvina, que está jugosa y tremenda. Le he hecho unas rabas de fritura. Le he acompañado con boniato camote, con patata, con maíz de tostar o canchita, con maíz cocido, que fijaros qué granos que tiene, que es el maíz de patasco de mote. Unos gambones, un caldo que veréis cómo lo hice, que es fabuloso de hacer. Y lo único ya, para que comamos algo de verde, un poco lechuga. Para acompañarlo, a mí me gusta el picante y he hecho un rocoto. Fenomenal. Es una comida fácil de hacer, que lleva un poquito, manchas un poco la cocina porque lleva bastante elaboración, pero es muy fácil, de verdad. Y cuando le cogéis el puntillo, os va a encantar con su cebollita, con todo. Vamos a probarlo a ver cómo ha salido y os diré. ¡Buah! Está delicioso. Os lo recomiendo. Un buen ceviche con una cervecita fresca, ahora en verano, va fenomenal. Luego vais a ver en el vídeo toda la preparación. Hoy hemos querido preparar esta comida porque hoy es 28 de julio y es el día de las fiestas patrias en Perú. Lo que aquí en España es el 12 de octubre, que es el día de España, es el día nacional de allí. Y entonces a mi mujer digo, le voy a preparar un buen ceviche, que esto acompañado con una muy buena cervecita fresca, está delicioso. Muchas gracias a todos y espero que os guste la comida. Vamos con los ingredientes para nuestro ceviche. Si vamos a hacer un ceviche, lo que necesitamos sí o sí son dos cosas, o tres: pescado, limón o lima y sal. En este caso, yo he cogido una corvina que compré el otro día, la congelé limpia y la he tenido 3-4 días congelando con 24-48 horas sobra. La he tenido congelada y ahora la saco, la he dejado descongelar, le he quitado toda lo que es la espina, le he quitado la piel y la he hecho a daditos. Eso es el pescado. En este pescado vamos a echar jugo o caldo o líquido de limón y lima, que como veis yo he hecho un truco que me enseñó mi mujer que se utiliza en los pueblos, que es poner la lima a remojar. De esa forma se queda más jugosa y saca mejor el líquido o el caldo. Le vamos a echar sal y le vamos a echar un poquito de pimienta. Para acompañar, digamos, a este pescado que se queda riquísimo, le he hecho un preparado que lleva cebolla roja, como veis aquí, lleva cilantro, lleva un poquito de apio, lleva caldo de pescado que tenía congelado por mí, y a ver que lo ponga así. Los trocitos de pescado que menos valían, que no valían para dados, también se lo he hecho, un poquito de jengibre o kion y un dientecito de ajo. Le echamos también un poquito de sal, y ya lo tenemos preparado. Como toque especial, le vamos a echar un poquito de rocoto, para que le dé ese sabor tan especial que tiene el rocoto. ¿Qué queréis que pique menos? Pues menos trozo y que no lleve ninguna pepita. ¿Qué queréis que pique más? Pues que lleve alguna pepita y que lleve un poquito de nervio. Para acompañar a este delicioso ceviche en presentación al plato va a tener boniato o camote, que lo he cocido previamente y ahora lo pelaré, patata, un lecho con una hoja de lechuga y de fritura o de chicharrón o como lo queramos llamar, unos gambones que los voy a cocer un poquito aparte. Unas rabas de calamar que tenía preparadas, que las tenía incluso congeladas después de prepararlas. Y por último, vais a ver dos cositas, dos tipos de maíces diferentes. Este que es maíz de tostar o canchita. Y aquí que tengo cociendo, que ahora veréis, otro tipo de maíz que es maíz de cocer, maíz de patasca o mote. Va a quedar un ceviche, yo creo, muy bueno. Y vamos a manos a la obra. Lo primero, lo ponemos esto aquí y le echamos la sal al pescado.
Quien quiera, sal fina, sal fina, sal gorda, sal gorda. Yo siempre le voy a echar esto, sal gorda, porque luego se diluye con el caldo que le vamos a echar. Como veis, ya tiene la sal. Y le echamos un poquito de pimienta. No os preocupéis que no vais a pasar si lo hacéis así. Pimienta. Y ahora le vamos a echar el caldo del limón. Ya tenemos nuestro limón exprimido y lima. Y se lo vamos a echar directamente al pescado para que se vaya cocinando mientras terminamos de preparar los otros ingredientes o elementos. Como veis, se lo he hecho por todo. Y entonces el ácido cítrico del limón es lo que va a hacer que salga un ceviche riquísimo, porque lo va a cocinar en su propio jugo y queda una comida tierna y sabrosa. Ya tiene, como veis, sal, pimienta y limón. Lo vamos a dejar en el frigorífico o en lugar fresco para que él mismo se vaya cocinando. Lo apartamos. Otro de los ingredientes que se me había olvidado del ceviche, se me había olvidado, no, lo tenía preparado, pero se me había olvidado mostrarlo antes, es la cebolla. Una cebolla cortada muy finamente. Yo aquí la tengo con el truco que ya habéis visto en vídeos anteriores del vinagre, la sal y el agua. Luego la escurriré y se la pondré como un lecho mezclado con todo el ceviche. Y vamos a hacer aquí la mezcla. Como veis, ya le he metido un trocito de rocoto y lo vamos a triturar. Y nos lo dejamos esta leche de tigre o digamos, este adobo que le vamos a meter, nos lo dejamos apartado. Este ya prácticamente está. Bueno, ya tenemos preparado el condimento que le vamos a poner. Acordaros, lo dejamos unos 15-20 minutos con el limón solo, o media hora. Y ya le echaremos en ese caldito de limón, le vamos a echar este añadido, le echaremos la cebolla que ya la habremos escurrido y lo dejaremos todo macerando. Y ya añadiremos luego después las gambitas, que le va a dar un sabor espectacular, o gambón o lo que tengamos, y le vamos a hacer la fritura. Bueno, ya han pasado unos 15 minutos aproximadamente desde que le echamos el líquido, el caldo o el jugo del limón y la lima. Y como veis ya la corvina ha cambiado de color. Se nota que se ha estado cocinando. Tiene un color más blanquecino y es por el propio efecto del ácido cítrico de estos limones y limas. Lo dejamos aquí. Y ahora es cuando ya por fin le vamos a añadir el preparado que hemos hecho antes. Se lo añadimos. Como veis tiene un color rojizo por la cebolla que le he echado, de la cebolla morada. Si en lugar de echarle cebolla morada le echáis otro tipo de cebolla, es decir, cebolla tierna así, lógicamente no va a tener este color rojizo, va a tener un color más verdoso. O sea, no os preocupéis por eso. Lo echamos ahí. Y le añadimos también la cebolla que hemos cortado finamente. Lo que es la parte del ceviche ya está prácticamente lista. Ahora lo removemos para que se quede todo con el juguito que hemos preparado. Y por último le vamos a añadir aquí también las gambas que tengo escaldando. Las acabo de poner en 2 minutos, las vamos a añadir, el gambón. Y la parte del ceviche ya está por un lado. Ahora haremos la preparación con la patata y el boniato camote cocido. El arroz, o es el arroz iba a decir, el maíz de tostar. Y el maíz cocido o maíz de pataja, que vais a ver que queda riquísimo. Espero que os guste, de verdad. Es un plato. Y ahora lo voy a decir, para mí, de los mejores platos que he comido. Yo he habido tres, bueno, ha habido muchas comidas que me han impresionado porque soy una persona comilona, pero gracias a mi mujer he conocido tres maravillas gastronómicas que de verdad las recomiendo. Una de ellas ya la conocéis, que es la patata o papa rellena. Impresionante. La otra, el ceviche. Quien no lo conozca lo tiene que preparar y es facilísimo. Lleva un poquito de engorro o trabajo, pero no es difícil de hacer. Y por último uno, que a ver si me dejan hacerlo porque dicen que no es comida de verano, pero me da igual,
que se llama patasca o mondongo. Imaginaros unos callos madrileños, pero con caldito y que no lleva tanta especia y que lleva mucha cantidad. Te tienes que comer 4 o 5 platos. Es impresionante, de verdad. Ya tenemos escaldadas o un pelín cocida el gambón y se lo añadimos. Ha enfriado, que lo he tenido con hielo. Nunca le echéis caliente. Uno de los trucos, porque como le echéis caliente al ceviche, se va a estropear. Y lo ponemos ahí. Le damos una vueltecita para que también coja sabor. Y ya me he puesto, como veis, mi traje oficial, mi delantal de Perú. Y me lo he puesto básicamente porque ya estoy haciendo la fritura y todo de las rabas de calamar. Y voy a tostar el maíz y no quería tampoco mancharme mucho. Lo demás, como era cosa fría, no mancha. Lo ponemos así y ya lo dejamos apartado. También vamos a hacer para acompañar un ajío rocoto, que vais a ver que para meterle picante individual a cada plato y queda impresionante. Bueno, familia, como veis, esto es lo poquito que ha quedado de emplatar los dos platos bien, dos platos contundentes. Ahora, de hecho, yo hoy que voy a estar toda la tarde trabajando, lo que haré es repetir y creo que no va a quedar ya nada de ceviche. Espero que os haya gustado. Es una receta de verdad riquísima, muy buena, muy contundente. Es deliciosa y para los que no lo conozcan, de verdad, tienen que probarlo. Si la piden, no se atreven a prepararlo, que os lo cocinen, alguien que sepa, en algún restaurante bueno. Pero yo de verdad os lo recomiendo. Prepararlo, que no es difícil, que os va a encantar. Os digo lo de siempre. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal, compartirlo, que estoy orgulloso de que cada día seamos más y que los platitos que estamos intentando subir os estén gustando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.